Bueno, te quiero contar de una costumbre que normalmente yo la he visto en Latinoamérica y Centroamérica, no sé cómo será, incluso creo que también en Estados Unidos, ¿no? El famoso bless you o bendición. Es creo que una costumbre que se ha tomado, pero que no se ha analizado. Yo te digo, porque estoy hablando de la cultura de Alemania, hay muchísima gente que está viniendo, entonces yo les explico un poco cómo es el tema acá. Si tú en la vida diaria te despides de una persona, simplemente le puedes decir tschüss, le puedes decir bisbal, le puedes decir auf Wiedersehen. Pero no se te ocurra decirle bendiciones. ¿Por qué? Porque ellos lo toman como que estás usurpando el papel de otra persona, porque la única persona que está autorizada a dar la bendición es el Papa, es un sacerdote o un pastor, nadie más. Así es acá. Esa es la costumbre que hay en este lugar. Si tú das una bendición a otra persona, ¿sabes qué? Vas a causar espanto. La gente se va volando, dice, está loco. Piensan que eres dinero. Claro, también piensa que te estás pidiendo dinero. Entonces, quítate esa costumbre. Si puedes, en tu vida diaria, y si no puedes, por lo menos si vas a venir a vivir acá, te la tienes que quitar definitivamente. Bueno, algo más de la bendición, te digo, me incluyo yo también, decía antes, bendición, pero ya no la uso porque estoy usurpando el papel de otra persona, como te repito, yo no soy un sacerdote, ni la Madre Teresa, ni tú tampoco. Entonces, espero que te haya servido este consejo. Lo digo de corazón, no lo digo con el afán de burlarme de nadie, ni tampoco de la sábelo todo. Son consejos que yo tengo, incluso una playlist de consejos. Así que espero que la visites. Como siempre, pido que esto, si puedes compartirlo, y que pongas manito arriba si te gustó. Y como siempre, me despido con mi Auf Wiedersehen. ¡Tschüss!